Después de lo que ocurrió en el 2008 y empezamos a investigar otro tipo de vida diferente, y eso ella investigó en el tema de jabones artesanales, cosmética natural, y yo, bueno, yo también dediqué algo, pero también a la cerveza artesana, cerveza artesanal, y la verdad es que desde que llegamos aquí hemos enfocado nuestra idea de empresa a ese mundo, ¿no? Empezamos en la feria agrícola, ella con los jabones artesanales, y a través de un cambio en la vida, unos amigos nos dejaron el tema de que ellos llevaban productos orgánicos. Claro, nosotros realmente desde el día que llegamos hasta ahora hemos crecido un montón, tanto como personas como con todo. Hemos aprendido mucho, muchísimo, porque es que es muy bonito el negocio este de orgánico, porque la gente en general te ayuda. La gente es muy sabia, que menos te creas, que cuando tú lo veas que vaya vestido de alguna forma o algo así, esa es la persona mucho más sabia de lo que tú te crees, y te puede ayudar muchísimo en conocimiento, en un producto que no conoces, en orientarte, en orientación, y bueno, es increíble. Además también de la gente local, que estamos aprendiendo mucho de la gente local de aquí, son sus productos, de ellos, y también luchan, todo un equipo completo. Bolsa de papel, que ya llevamos desde que empezamos con bolsa de papel, no utilizamos plástico, a no ser que sea reciclado, un segundo uso sí, siempre no contribuir a empeorar el entorno, ¿verdad? Y en cuanto a eso, colaborar con algún proyecto que hay también, que van a venir aquí a hacer algún teatro para evitar el plástico en las playas, evitar lo que... visitamos Guatemala y era horrible lo que había alrededor del lago, no queremos nada de plástico, queremos que se conserve el entorno, por lo menos, y siempre ayudar en cuanto al público general. Si alguien nos pide algo, lo vamos a buscar, si lo encontramos, lo traemos. Eso es, cuando podamos, lo que se pueda hacer, está en nuestras manos, lo salvaremos.